Policías ministeriales adscritos al grupo antisecuestros lograron la captura de Luis N. durante un operativo implementado por los agentes en las inmediaciones de la región 200 del municipio de Benito Juárez. La aprehensión de Luis M. se realizó sobre la avenida Talleres, luego de que intentara escapar a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer extranjera, al momento en que los policías ministeriales lo habían localizado para cumplimentarle la orden de aprehensión por el delito de secuestro. De acuerdo al informe de policía homologado rendido por los agentes aprehensores, al momento de tener contacto visual con el imputado y mediante disuasión verbal y previa identificación como policías ministeriales, se le indicó que se detuvieran. Sin embargo, la persona del sexo femenino que iba de su acompañante sacó un arma de fuego y disparó contra los elementos policiales, por lo que siguiendo los procedimientos y protocolos que establece la norma en relación al uso de la fuerza, accionaron sus armas de fuego con el propósito de inhabilitar la posibilidad de un mayor nivel de violencia, lesionando con sus armas de cargo en partes no vitales a los agresores. No obstante, dicho sujeto continuó huyendo. Los elementos policíacos procedieron a la persecución de esta persona, quien finalmente perdió el control de la motocicleta y se impactó contra un poste, perdiendo la vida a la persona del sexo femenino, mientras que Luis M. resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital. Es importante señalar que Luis M. está implicado en al menos dos secuestros, uno de ellos contra una mujer y su hija de 11 años en el municipio de Carrillo Puerto, que aconteció el pasado 9 de febrero, y otro más aquí en el municipio de Benito Juárez. También cabe destacar que la motocicleta en la que trató de escapar Luis N. con la persona femenina fue utilizada para cobrar el rescate de uno de los secuestros en el que también está señalado. Asimismo, Luis M. es hermano de Raúl N., alias el Sinclair, y que en el año 2009 Luis fue detenido en compañía de un sujeto apodado el Puma, identificado también como el R., y otras personas integrantes del cártel, de un cártel del narcotráfico del noreste del país. De igual forma, en 2015 estuvo detenido en un penal federal de alta seguridad por el delito de portación de arma de fuego. La mujer que perdió la vida es originaria de Colombia e ingresó al país el 24 de febrero de 2019.